Nos vamos a ir con Tommy. A ver, decíamos al principio del programa que hay una mirada del mundo puesta en lo que está ocurriendo en Asia y que cobra todavía mayor importancia después de lo que ocurrió en las últimas horas, Tommy. Bueno, vamos a hablar un poco del caso de Tailandia. Te lo levantamos hace un ratito en la venta porque la verdad que la expectativa ha caído un poco. No queremos ser trágicos ni mucho menos. Recordemos un poco el caso. Son 12 chicos de un equipo de fútbol entre 12 y 14 años que están atrapados en una cueva de Tailandia. Vamos a repasar este gráfico, si les parece, que nos acerca a la gente de ABC para ver un poco cómo es la cuestión. Son 12 niños, como te contaba, de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25 años. Ellos están atrapados en una cueva en esta zona que estás viendo acá. Mira, son 4 kilómetros desde la entrada que estamos viendo abajo de la imagen hasta el punto en donde ellos se encuentran. Este lugar en negro que vos estás viendo es justamente el lugar en donde están. Vos decís, bueno, en realidad no es mucho trayecto de acá hasta acá, pero pensemos que cuando ellos ingresaron no estaba inundada la cueva, ¿sí? Las lluvias provocaron justamente que desbordara, que se llenara de agua y que ahora no puedan salir de otra manera que no sea con buzos, utilizando obviamente tanques de oxígeno. Salir obviamente por donde entraron o están buscando también otra salida por alguna otra, digamos, cueva que puedan encontrar ahí. La verdad es que la situación es crítica, está complicada. Hoy nos enterábamos en la mañana que murió un buzo profesional, un buzo que obviamente estaba llevando oxígeno y que también estaba llevando distintas, bueno, obviamente alimentos y también mantas para los chicos que están atrapados. Pero hoy nos enteramos de que falleció. Y esto obviamente crea no solamente un mal humor, porque la verdad que la familia está expectante de lo que va a pasar, por más de que están en contacto, como te contaba hace un rato, están en contacto con los chicos a través de videoconferencia, sino que también cae mucho la energía y el humor, el humor de rescate, porque sinceramente ustedes saben que en este tipo de rescates lo vimos por ahí más cercano acá con lo que fue la tragedia en Chile, no fue tragedia afortunadamente, ¿no? Pero que todos en un principio pensamos que los 33 mineros estaban muertos, bueno, que después obviamente salió todo bien, pero el humor es primordial para este tipo de rescates. En este caso se trata de chicos, chicos que no saben muchos de ellos nadar. Imaginémonos que mucho menos van a saber bucear. Y encima, el agua no es transparente, porque muchos piensan, bueno, Tailandia, claro, el agua es cristalina, van a poder ver, van a poder pasar por las rocas sin problemas porque la visión es perfecta. No. Esta agua está con muchos sedimentos, obviamente se torna un color oscuro, que ya no es transparente, y es por eso que se complica muchísimo. Sumado al agua oscura, como estamos viendo ahí en pantalla, los túneles, que por un momento, en un principio, en realidad pasaron caminando, ahora están tapados de agua y aparte muchos están un poco derribados porque, claro, el agua también complica la situación, las rocas caen y muchos de esos túneles empiezan a taparse. Y obviamente es muy angosto, como te contaba hace un rato, el camino que tienen que hacer los rescatistas. Imagínense los chicos sin mirar. Es muy complicada la situación para que puedan salir de esa cueva. Sí. Hay que decir, esto no es de un día para el otro, porque no es que, bueno, les enseñamos a bucear, les damos los tanques de oxígeno y pueden salir. No, se está hablando de 2 meses de trabajo. Esto no es que, bueno, mañana ya lo sacan, mañana ya vamos a poder salir. No, se está hablando de 2 meses de laburo. Y mientras tanto, las autoridades de Tailandia, junto a otras autoridades asiáticas, que obviamente mandaron ayuda, lo que están haciendo es bombear la cueva. Vos seguramente decís, ¿bombear cómo? ¿Como en una casa cuando se inunda? Bueno, algo así, obviamente, a gran escala. Están tratando de sacar la mayor cantidad de agua posible de la cueva para que estos chicos que estás viendo ahí en pantalla puedan salir sin bucear. Pero la verdad que la situación es complicada. Ahora, Tommy, ¿cómo hay posibilidades de que el agua baje en algún momento? Porque se habla de que son 11 horas en total de buceo que le lleva un buzo experimentado entre ir desde la apertura que tiene la cueva posible de ingreso hasta donde están los niños y salir. Un buzo experimentado puede tardar 11 horas. Con lo cual, algunos ven en esto que decías vos, de los chicos que no saben bucear, imposible que la salida sea a través del buceo. ¿Hay posibilidad de que se absorba, de que baje el agua? No, bueno, es como te remarcabas un rato. No, lo que están tratando de hacer es bombear la cueva, como se hace, bueno, acá en una casa inundada, obviamente a una escala muchísimo mayor. Lo que pasa es que es agua de río, es agua, digamos, de una fuente natural. No es que se inunda
inundó simplemente porque llovió una vez y ya está. Es época de lluvia, la lluvia inunda las cuevas, más en esta época, porque como te decía, es época en donde llueve muchísimo, donde las cuevas siempre se inundan. Uno no espera que obviamente los chicos o cualquier persona esté de excursión en este momento y que quede atrapado. La verdad que, por lo menos para los medios, es la primera vez que pasa y obviamente estamos hablando de pibes de entre 11, 15, 16 años que, a ver, juegan al fútbol, ¿eh? No es que entraron nadando, porque si vos me decís, bueno, entraron nadando por ahí, saben nadar, les enseñamos a bucear. No, no es la cuestión. Son pibes que juegan al fútbol, que estaban de excursión y de repente quedaban atrapados. Ahí estamos viendo algunas imágenes, Nuria, de lo que son las bombas, como te decía hace un ratito. Estos están tratando de sacar el agua de adentro de la cueva, pero la verdad... Chupan y sacan. Sí, pero vos imaginate, Nuria, si se complica en una casa, digamos, acá en la provincia de Buenos Aires, cuando hemos visto tantos casos de inundaciones trágicas acá en la ciudad de Buenos Aires y bombas que tardaban días en sacar agua de una casa... Imagínate lo que es una cueva natural con agua de lluvia. Ahora, vos decís, no es época de excursiones. En este caso, ¿hubo impericia al haber permitido que esos chicos ingresaran a ese lugar? La verdad, a ver, yo no creo que nadie de nosotros contamos con la información todavía. Es raro, sí se está hablando, me parece que igual se va a hablar después de que los chicos salgan con vida, como todos queremos. Seguramente haya, digamos, una especie de responsabilidad del profesor o por lo menos del club, ¿no? Que obviamente los llevó de excursión. Pero bueno, ahora lo importante me parece que es sacarlos con vida. Y reiteramos, esto no es de un día para el otro, ¿eh? Porque hace poquititos días decían, bueno, ya está todo, los buzos ya están, ingresaron, tienen comida, ahora les van a enseñar a bucear. No es de un día para el otro, se habla de un trabajo de 2 meses, no es sencillo. Son 4 kilómetros, desde la entrada hasta el punto donde están ellos, pero como decías también, Nuria, son casi 10 horas de buceo para un buzo profesional. Imaginémonos para chicos que no saben ni nada. Bueno, veremos si la templanza oriental, ¿no? Algo que caracteriza a la gente que vive de este lado del mundo, puede ayudar en esto, ¿no? Vos hablabas del estado de ánimo al principio del programa. Obviamente la situación de quien ayer iba a ayudarlos y perdió la vida allí al quedarse sin oxígeno rompe, digamos, esa tranquilidad de los socorristas o esa mirada puesta hacia el éxito hacia llegar al objetivo, ¿no? A lograr el objetivo, pero ojalá puedan reponerse pronto como para seguir en busca de ello.